Bienvenido, espero que te encuentres bien. Yo soy Miguel Luna y aquí tengo en manos el Galaxy A34 5G, la nueva apuesta por parte de Samsung. Y en este video te voy a compartir como tal el test de cámara de este dispositivo. Así que una vez dicho esto, comencemos. Vamos a empezar a hablar del apartado del diseño, un equipo bien fabricado, con buena construcción, buena ergonomía y fabricado completamente en policarbonato en la parte trasera como también en el chasis, con acabado completamente el mate. Pero ¿qué pasa con respecto al apartado fotográfico? Nos implementa tres cámaras, el lente principal es de 48 megapíxeles, tenemos otro lente de 8 megapíxeles ultra gran angular y otro lente de 5 megapíxeles para fotografía macro. Mientras que en la parte frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles. Pero antes de iniciar con este video, déjanos saber en la caja de comentarios si tú alguna vez has tenido algún equipo de Samsung, cuéntanos tu experiencia y con qué modelo has sido. Ahora sí, dicho esto, comencemos con las fotografías y videos. Esta es la prueba de video del dispositivo Galaxy A34 5G grabando con el lente ultra gran angular 1080p a 30 fotogramas. Vemos que tiene un lente bastante amplio con definición, detalle, buena exposición, buen balance de blancos y un excelente rango dinámico. La verdad es un equipo bien equilibrado con respecto a calidad en video. El manejo de sombras también lo hace muy bien, está equilibrado. El equipo hace una buena respuesta con respecto a estabilización a la hora de estar caminando. Tiene buena estabilización con el de ultra gran angular. Pero en este momento vamos a hacer zoom para que veas la calidad del dispositivo. Estamos en lente ultra gran angular 0.5x, 1x, y como puedes darte cuenta hay un pequeño salto de imagen, se va a notar claramente. Vamos a regresarlo de nuevo. Ahí está, se ve como tardar un poquito. Aquí está. Bueno, lente principal 1x, buena calidad, definición, contraste, buen manejo de HDR, definición. Me gusta muy bien el color, colores muy semejantes a la realidad. A diferencia que con lo que es la fotografía no hay tratamiento de inteligencia artificial, lo cual los colores son más semejantes a la realidad en el dispositivo. Hagamos zoom todavía, 2x, un pequeño lente, se llega a ver un poco salto de imagen, muy tenue, no mucho, del 1x al 2x, creo que es menos que del ultra gran angular. Seguimos manteniendo ese mismo nivel de detalle, definición, contraste, manejo de HDR, buena exposición y por supuesto un buen balance de color en el equipo. Así que por esa parte, bien en el Galaxy A34 5G, buena calidad con respecto a sombras también, equilibrado el equipo, así que está bien balanceado el terminal. Hagamos zoom un poco más hasta el 4x. Aquí claramente se va a notar un poquito que ya le falta definición, si sí le falta un poco de detalle, llega a perderse claramente, sea un poco más granulado, completamente normal porque entonces tenemos un lente adicional de zoom. Máximo zoom 10x, se va a notar claramente muy borroso. Prácticamente no se definen muy bien las zonas, mucho ruido y en color sigue manteniendo un buen color, eso sí, buen manejo de HDR, pero ya el detalle es completamente nulo, le falta ahí mejorar al dispositivo. Aquí se ve prácticamente que falta definir muchas zonas y mucho trabajo en el zoom. Creo que su mayor fuerte en el dispositivo, por supuesto, va a ser el lente gran angular 1x y 2x. Vamos a empezar a analizar la fotografía de 48 megapíxeles y bajo mi punto personal de los equipos que tienen buena calidad de imagen, nitidez, contraste y definición, con excelente exposición con el lente principal de 48 megapíxeles. Colores sí un poco saturados principalmente en el verde como también en el azul, pero realmente creo que es un estilo ya implementado en Samsung siempre en cada una de sus categorías, pero realmente es una propuesta muy buena de color, una imagen muy buena, agradable visualmente, así que desde mi punto personal es bastante buena. Pero ¿qué pasa con la fotografía de zoom? La fotografía ultra gran angular es bastante buena, presencia de inteligencia artificial. Vemos la fotografía normal también muy buena, con buena definición, contraste, HDR y presencia de inteligencia artificial. La fotografía en zoom 2x, incluso la 4x, siento que son muy buenas con definición, contraste y por supuesto un color, la verdad, bastante interesante. Mientras que la fotografía en zoom trata de rescatar cada momento lo que es la imagen y por supuesto también el detalle.
La fotografía normal y retrato creo que es de los puntos agradables. Creo que le falta mejorar principalmente a contraluz en el modo retrato, pero es una fotografía buena, con un buen balance de color y por supuesto un excelente efecto bokeh. Mientras que la fotografía macro creo que también le falta mejorar muchísimo ahí en ese aspecto. No es de la fotografía de mi agrado, pero bueno, se agradece que esta cámara pues te permita tener fotografía macro. Esta es la prueba de video con el Galaxy A34 5G, una apuesta interesante por parte de Samsung, y la verdad es un equipo bien equilibrado con respecto a fotografía. Me ha gustado realmente la serie A, principalmente porque son equipos con buena calidad de fotografía y video para el rango de precios. Hay que tomar en cuenta que es un equipo que vale la pena mucho por los resultados que te va a brindar en el día a día. Ahorita estamos aquí a contraluz y como puedes darte cuenta, pues sí, hace como un rango dinámico no agradable, la verdad es muy nulo. Pero en lugares cuando está en sombra así, la verdad respeta muy bien los colores de la piel, del rostro, la verdad tiene un buen equilibrio. Aquí estamos directamente a contraluz, me está pegando directamente el sol y ve, el manejo del HDR es bastante bueno, me gusta. Tiene bastante intensidad el rostro ahorita del sol, pero la verdad hace un buen equilibrio. No hay temperatura de balance de color malo, la verdad lo sé muy bien el equipo, equilibra perfectamente los blancos, la temperatura, pero por ejemplo vamos a caminar de este lado donde el sol está aquí atrás, trata de rescatar un poco el HDR del edificio, por supuesto el cielo, pero como estamos directamente a contraluz, pues sí le afecta un poquito. Creo que ahí le falta mejora a Samsung en este aspecto en la cámara frontal, con el tema de cuando estamos a contraluz, donde prácticamente pues mejore el rango dinámico. Pero realmente creo que es una propuesta muy buena. Estamos caminando ahorita, como puedes darte cuenta, y siento que tiene una muy, pero muy buena cámara, una cámara frontal. Eso sí mencionar, solamente te permite grabar en HD, Full HD y también 4K a 30 fotogramas. No puedes escalar a 60 fotogramas, creo que es un punto a mejorar también en ese aspecto. Pero realmente la fotografía es buena. Y en este momento te voy a mostrar la interfaz de la cámara del dispositivo Galaxy A34 5G. Una interfaz bastante simple pero muy completa para el segmento de la gama y por supuesto el precio. Tenemos una opción de diversión, que es una opción que ya ha implementado Samsung anteriormente en diferentes dispositivos de la gama. Tenemos modo retrato para tener fotografía en efecto bokeh. Incluso podemos nosotros balancear qué tanto queremos de efecto bokeh, un poco más nulo o un poco más intenso. Tenemos el modo de imagen. El modo de imagen pues se cataloga de la siguiente manera. Ya que en la parte superior tenemos la opción de 48 megapíxeles activados para que puedas tomar la fotografía a alta resolución. Pero si seleccionamos a 3 cuartos, podemos tener la opción para poder tomar fotografía tal cual, desde ultra gran angular, llegando hasta el 10X en el dispositivo. Así que por esa parte, bien. Tenemos el modo de video. En el modo de video tenemos la propuesta de un video con buena calidad, ya lo pudiste observar, pero también tenemos la opción de poder llegar a tener definición de HD, Full HD en 30 fotogramas, y tenemos también hasta Ultra HD o 4K conocido a 30 fotogramas, solamente 60 fotogramas en Full HD Plus. Por supuesto tenemos la pestaña de más, que aquí tenemos el modo profesional, video profesional, toma única, modo nocturno, comida, panorámica, macro, super lenta, cámara lenta y hiperlapso. La verdad es una interfaz bastante intuitiva para el uso y manejo del usuario. Y así es como llegamos al final de este video del test de cámara del dispositivo Galaxy A34 5G. No te vas a perder aquí abajo en la descripción el video de la review completa y mi experiencia de uso con el dispositivo, como también el test de rendimiento. Sin nada más que decir, yo me despido, nos vemos y hasta la próxima.